Lo llamamos el viajero, y su llegada nos cambió para siempre. Construimos grandes ciudades en Marte y en Venus. Mercurio se convirtió en un vergel. La esperanza de vida se triplicó. Fue una época llena de milagros. Observábamos la galaxia y sabíamos que nuestro destino era caminar bajo la luz de otras estrellas. Pero el viajero tenía un enemigo, una oscuridad que llevaba eones persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio. Siglos después del inicio de nuestra edad de oro, esta oscuridad nos encontró. Y fue el final de todo. Pero también fue un comienzo. Podría ser. Ahí estás. Guardián. Guardián. Alerta, guardián. Ha funcionado. Estás vivo. No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú, bueno, llevas muerto mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. He de llevarte a la ciudad. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. Deprisa. Esto es territorio de los caídos. No duraremos mucho al descubierto. Vamos al interior de esa muralla. Déjame pensar. Hay que buscarte un arma antes de que los caídos nos encuentren. No hagas ruido. Los tenemos encima.
caídos prosperan en la oscuridad. Nosotros necesitamos más luz. Veré qué puedo hacer. Otro de esos sistemas militares reforzados. Y solo unos cuantos siglos de entropía en mi contra. ¡Vienen a por nosotros! ¡Mira! ¡He encontrado un fusil! ¡Cógelo! Ojalá sepas usar esa cosa. ¿Qué ha sido eso? Allí hay más, pero tenemos que pasar. No bajes la guardia. Un alijo de botín. Veamos qué contiene. Minas trampa. No las toques. Los caídos controlan este lugar mucho más de lo que pensaba. Sigamos un poco más. Esperemos que quede algo ahí fuera. Esto era un antiguo cosmódromo. Enviaba naves a todas las lunas y planetas. Tiene que haber alguna con la que poder largarse. ¡No! ¡Algo se está teletransportando! ¡Naves de caídos! ¿Tan cerca de la superficie? ¡Tenemos que abrirnos paso! Detecto una vieja hipernave. Podría ser nuestro billete de salida. ¡Hay una nave! ¡Hay que acabar con ellos! Vale, déjame ver si puede sacarnos de aquí. Lleva tiempo aquí. Hace siglos que no hace ningún salto. Suerte que los caídos no la han desmontado entera. ¿Volará? Puedo arreglarla.
Bienvenido a la última ciudad segura de la Tierra. El único lugar que el viajero aún puede proteger. Llevó siglos construirla. Ahora, contamos cada día que resiste. Y esta es la torre donde viven los guardianes. Aquí casi no queda nada. Los caídos se llevan todo. Tuvimos suerte al encontrar esta nave. Un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una. Pero si queremos luchar fuera de la Tierra, necesitaremos un motor de distorsión. Y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno. Ya sobrevivimos a los caídos una vez. Podemos volver a hacerlo. La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente. Si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos alguna pieza. La aviónica de la nave está destrozada. Pero puedo aislar sus últimas transmisiones. Instalaron un concentrador de información aquí. En los túneles de abajo. Deberíamos ir a ver. Un mapa de toda la zona. Lo que necesitamos es un motor de distorsión. Así podremos saltar a cualquier luna o planeta. Más o menos. Nuestra única esperanza está donde hallamos la nave. Tenemos que volver atrás. Vale, ya estamos aquí. Voy a buscar el motor de distorsión. Vaya, está en poder de los caídos. Espero que estés listo para esto. Acabas de matar a un arconte. Quizá afecte a los caídos. Y hemos conseguido un motor de distorsión. Podremos ir a combatir a la luna. Debes hablar con el orador. Hubo un tiempo en el que fuimos mucho más poderosos. Pero eso fue hace mucho. Hasta que despierte y encuentre su voz. Yo soy el que habla en nombre del viajero. Debes de tener muchas preguntas, guardián. En su último estertor, el viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma. Guardianes para protegernos. Ahora que él ya no puede hacerlo. ¿Qué le sucedió? Podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos. De cómo el viajero quedó inutilizado. Podría hablarte del poder de la oscuridad, su ancestral enemigo. Antes se contaban historias para asustar a los niños. Pero últimamente no. Ya. Ningún niño las necesita. La oscuridad se cierne de nuevo. Y esta vez no sobreviviremos. Sus tropas nos rodean. Los caídos son solo el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda.
Los guardianes luchan en la tierra y más allá. Únete a ellos. Tu espectro te guiará. Espero que haya elegido sabiamente. Lo hice. Estoy seguro. Somos un equipo. Nos informan de que los caídos del cosmódromo protegen celosamente el viejo observatorio. Podría tratarse de uno de sus líderes o algo de valor. El orador ha pedido a los guardianes que investiguen. El observatorio está al otro lado de la estepa. Y rodeado de caídos. Bueno, cuando quieras. ¿Sabes? Este lugar tenía que ser increíble antes del colapso. Miles de humanos subiéndose a naves colonia para construir ciudades en otros lugares. Y ahora los caídos recogen sus huesos. Colina arriba, el edificio del radar. Eso es el observatorio. Ya estamos. Es una de las estaciones del observatorio para contactar con las colonias lunares. No hay salida. Los caídos la han sellado. Puedo abrirla. Los caídos no querían que nadie entrase. Ni saliese. ¿Y esto? Hay mucho movimiento delante. Esto me da muy mala espina. Aquí hay una mapa. Si ves algo flotando en el aire, tienes que destruirlo. La maga está aquí. La colmena lleva siglos sin pisar la tierra. Esa maga es de la luna. Pensaba que estaban contenidas allí. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos. La vanguardia informa de que los caídos están destrozando la maquinaria del cosmódromo. Empiezo a pensar que no solo están saqueando el lugar. No sé lo que buscan, pero debemos encontrarlo antes. Detecto actividad intensa de los caídos cerca de la costa olvidada, pero está a kilómetros de aquí. Espera. Los guardianes han instalado una red de vehículos. Si nos conectamos, podemos invocar transporte terrestre desde la nave. Vamos. Conexión a los colibríes. Codificando estados superpuestos, entrelazando vectores PET y... ¡Conectados! Vale. Si te haces con un colibrí, podemos llegar a la costa olvidada en segundos. Nos acercamos a la costa. Los caídos están usando algún tipo de amplificadores de señal. Veamos qué transmiten. Un segundo.
Es una especie de señal distorsionada. No es Kaina. Comprobemos el otro. La misma transmisión. Ambos están enlazados a algo ubicado en el observatorio. Veamos. Los caídos están conectados a algo al fondo de la sala. Los caídos intentan acceder a estas máquinas, pero algo se está resistiendo. Todavía no podemos destruirlo. Voy a tardar un poco. Vale, he extraído todo lo que habían robado. Deberíamos destruir esta cosa. No tenían gran cosa. Toparon con un cortafuegos. De la antigua tierra, ruso. Escucha. Las leyendas son ciertas. Un estratega sobrevivió al colapso. Rasputín, una IA creada para defender la Tierra. Se enfrentó a la oscuridad y sobrevivió. Está protegiendo algo aquí en el cosmódromo. Tenemos que encontrar una forma de llegar hasta él. Hay informes de un equipo de guardianes desaparecido cerca del viejo observatorio, en una misión de la órbita muerta. Hallaron los códigos de una antena oculta que podría conectarnos con otras colonias del sistema. Si encontramos sus espectros, quizá consigamos activar la antena. Los espectros fueron oídos por última vez cerca del observatorio. Vamos a ver si los encontramos. Vamos a volver por ese criadero de la colmena. La vanguardia dice que están brotando a la superficie y tienen a los caídos ocupados. Todavía detecto a los espectros. Están en un claro entre edificios, no muy lejos de aquí. La oscuridad se está fortaleciendo. Mueren más espectros y guardianes que nunca. Tenemos que acabar con esto. El puesto de control de la antena está en el próximo sector. Ahí están los controles. Necesito llegar allí para ver si los códigos funcionan. Vale. Negociando criptosistemas. Capa de seguridad tan resistente a SOR verificada. ¡Funciona! ¡Mira afuera! ¡La antena! ¡Se está abriendo! ¡Es increíble! Se está activando. Naves ataúd de la colmena, casi lo tengo. Lo hemos conseguido. Tienes que ver esto. Antena está controlada por Rasputín, el último estratega. No me dejará entrar, pero conecta con estructuras defensivas de todo el sistema. Podría haber algo ahí fuera que nos ayude a sobrevivir a la oscuridad. Entregamos la luna para alejar a la colmena de la Tierra. Esperábamos que fuera suficiente para ellos. Solía examinar esto por las noches, preguntándome qué estaría haciendo la colmena, pero lo único que llegué a detectar fue actividad difusa, como si estuviera bloqueada o enterrada.
Un guardián vino aquí en busca de un acceso a la fortaleza de la colmena. Pero desapareció. Vamos a buscar su rastro. Sus últimas coordenadas conocidas están más adelante. El último informe del guardián dice que arrebató el control de este antiguo acelerador a una casa caída desconocida. Parte de este equipo muestra actividad reciente. Los caídos no reviven los viejos sistemas. Tuvo que ser el espectro del guardián. A lo mejor me he pasado. Bueno, buscaba los restos de una antigua colonia. No está lejos. Puede que todavía siga allí. Puedes utilizar el colibrí. Tenemos un enlace. La colonia que estaba buscando debería estar al otro lado de la cresta. Si sigue en pie. Bueno, este fue su destino. Parece que acampó aquí. Vamos a ver qué dejó atrás. Sus notas. Menciona todo el rato un lugar llamado Templo de Crota. No está lejos de aquí. Parece una trampa mortal. En esta zona hay kilómetros de terreno hueco. ¿Quién sabe lo que estará pasando bajo tus pies? Creo que hemos encontrado el templo. Ahí delante, guardián abatido. Queda nada. Ni siquiera la luz. Y su espectro. Deberíamos retroceder. ¡Hemos despertado a la colmena! ¡Que no nos separen! Detecto la luz moribunda de un espectro. Dentro. El espectro está muerto, pero puedo leer algunos de sus recuerdos. Estas cavernas siguen durante kilómetros. La colmena está reuniendo un ejército para invadir la Tierra. Debe ser detenida. La colmena planea invadir la Tierra y hay que detenerla. En el subsuelo de la Luna hay una biblioteca llamada la Tumba del Mundo. Es donde la colmena guarda sus conocimientos sobre la Tierra. Debemos bajar allí y robar todo lo que podamos. La tumba del mundo está en las profundidades de su fortaleza, pero según el espectro que encontramos, está protegida por un antiguo caballero. Puedo llegar hasta él, pero tendrás que derrotarlo para encontrar la tumba. La colmena está bien afianzada en la luna. Está todo lleno de cámaras y catacumbas. Esto es una auténtica necrópolis. El caballero está cerca.
Es poderoso y no está solo. Pero el caballero posee la llave de la tumba. Tendremos que matarlo. Esta es la llave de la tumba. Vale, ya sé a dónde ir. Esto debería llevarnos directos a la tumba. La tumba del mundo, no la nuestra. Ya me entiendes. Ya está, hemos llegado. Cuando irrumpan, van a venir a por nosotros, así que hay que estar preparados. Vale, lo tengo todo. Aquí hay cosas increíbles. La colmena ha visto miles de mundos devorados por la oscuridad. Y lleva siglos sembrando la tierra, esperando a que sus dioses regresen. Avisaré a la ciudad. Larguémonos de aquí. He examinado los registros del Criptarca en busca de datos sobre el templo de Crota. Escucha. Hace mucho, la luna cayó ante Crota. Empuñaba una espada tan oscura que absorbía la luz que tocaba. Ahora Crota duerme, pero su espada no. Los hechiceros creen que la espada está en una cámara, protegida por los príncipes del enjambre. Si te enfrentas a ellos y la robas, haremos que nunca más vuelva a ser el mundo. La única forma de destruir la espada es matar a sus creadores, los príncipes del enjambre. Se dice que uno de ellos protege un lugar ritual cerca de la boca del infierno. Iremos a por él. El lugar ritual está ahí delante. Aquí es donde nos espera. Espero que estés listo. Uno menos. Vamos a por el resto. No quiero ser agorero, pero detecto la espada por la luz de los guardianes que ha matado. Está un poco más abajo. ¡Coge la espada! ¡Eso los hará salir! ¡Cuidado! ¡Su poder es oscuro! La espada ha desaparecido. Ya no queda ninguno. Dicen que era una de las armas más poderosas jamás usada por la colmena contra nosotros. Los criptarcas no se lo van a creer. Escucha esto. Es de un viejo hechicero. Osiris. Todos los finales salen del mismo foso. Y ascienden desde el cisma para devorar la materia, la luz y la vida. Son imparables, pero aquí podemos ralentizarlos. Los santuarios de Oryx deben ser destruidos. Hay un santuario aquí. Pero nunca nos hemos adentrado tanto en la boca del infierno. Deberíamos intentar destruirlo cuanto antes. Detecto actividad de los caídos. Más de la habitual. Algo los tiene revolucionados. Me mantendré a la escucha. Los caídos están invadiendo la boca del infierno. Si no me he equivocado al traducir las comunicaciones de los caídos, uno de sus varones está aquí. No salen de sus esquifes muy a menudo. Parece una oportunidad ideal. Hay kilómetros de túneles. Es imposible explorarlos todos.
No sé si quiero saber lo que ocultan ahí abajo. Estos caídos están tan locos como nosotros. Ahí está el santuario. Busca una entrada. Suéltame debajo del santuario. Buscaré un punto débil. Está unido a una oscuridad más allá de la frontera del sistema. Si encontrase una forma de romper el enlace, espero que no nos engulla un vórtice transdimensional. Está debilitado. Tienes que destruirlo. Hemos cortado su conexión. El santuario estaba en comunión con algo, su dios o su rey. Pero ya no lo está. Sin embargo, fuera lo que fuera, sigue suelto, acercándose. Nos llega una transmisión urgente por todos los canales. Es del orador. Ahora no hay nada más importante. Creemos que la colmena participa en un ritual que está dejando al viajero sin su luz. Este poder debe ser analizado y destruido. Este ritual podría estar sucediendo en cualquiera de sus miles de cámaras. Si encontramos grietas suficientemente profundas, puedo mapear toda la fortaleza. La lectura es buena, pero no lo bastante para localizar el ritual. Sigamos buscando. ¡Alto! ¡Lo encontré! Pero tenemos que adentrarnos en el templo de Crota. Alguien intenta establecer contacto. Podría ser el orador. Vamos a campo abierto. Tendré más posibilidades de conectar con la señal. Eres interesante. No demasiado interesante, pero prometes. ¿Quién es? No lo sé. Pierdo la señal. Guardián, sé lo que quieres hacer. Es heroico. Pero aquí hay enemigos que no creerías que existen. ¿Dónde? Baja y lucha con la colmena. Y si sobrevives, ven a verme. He perdido la señal. Tengo algunas coordenadas incompletas. Venus, hemisferio norte, región de Ishtar. Estupendo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a bajar. Un sembrador de la colmena, como los que están invadiendo la Tierra. Si no acabamos con esto, no dejarán de visitarnos. Es aquí, la cámara más oscura de la colmena.
¿Qué es esa cosa? Echaré un vistazo. Es un fragmento del viajero. Lo estaban usando en su contra, devorando su luz. Pero lo hemos liberado. Ha regresado a casa. ¿Y nuestra nueva amiga dijo que en Venus hay enemigos peores que estos? Genial. Nuestra nueva amiga debe de contar con métodos extraordinarios para poder contactar con nosotros de esa manera. Su mensaje de radio venía de algún lugar en las selvas de Venus. Esta colonia fue construida por el colectivo de Ishtar. Los registros dicen que estudiaba ruinas anteriores a la humanidad. Pensábamos que todo esto se había perdido en el colapso. Nada. No me gusta vernos arrastrados hasta aquí y no poder valorar la situación. Antes había un puesto avanzado de los guardianes. Veamos qué tienen sobre este lugar. Estamos conectados, colibrí accesible. Aquí hay muchas cosas sobre unas máquinas de guerra llamadas los Vex. Indestructibles, implacables y una inteligencia suprema. Y pueden teletransportarse. Esto va a estar genial. Los guardianes usaban sensores para rastrearlos. Vamos a reactivarlos. Los sensores son muy amplios. Abarcan kilómetros. Vale, debería poder rastrear esas máquinas. Vamos a esas coordenadas a ver qué es lo que quiere que descubramos. ¿Las coordenadas nos traen aquí? ¿Qué es esto? Voy a acercarme más. De flujos no bariónicos que llevan. ¿A dónde? ¡No, no, no, no! ¡Son los Vex! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¿Qué son estas cosas? ¿Qué salía de ellas? ¿Hay alguna intacta que pueda analizar? Bien luchado. Ahí estás. No tenemos mucho tiempo. ¿Quién eres? ¿Por qué nos has estado observando? Ni siquiera tengo tiempo para explicar, porque no hay tiempo para explicar. Lo haré. Lo haré. Lo sé. ¿Harás qué? No hablaba contigo, Lucecita. Soy un espectro, de hecho. Muchos han caído. Guardianes. Pero tú has llegado hasta aquí. Sí, te escucho. Están aquí. Conmigo. ¿Con quién está hablando? Entendido. Necesitas mi ayuda, guardián. ¿Por eso nos has traído hasta aquí? Ellos nos han traído aquí. Los Vex. Una maldad tan sombría que desprecia otros males. Tú no eres una guardiana. No. No fui forjada por la luz. Pero por donde pisemos juntos,
el suelo se quebrará. ¿Habéis oído hablar del Jardín Negro? Solo las leyendas. La mayor amenaza para todos yace allí, donde nacen estas máquinas. Encontrad el Jardín Negro y sacadle el corazón. Solo así el viajero comenzará a sanar. ¿Puedes ayudarnos a encontrarlo? Mi camino es otro. Lo siento. Si queremos encontrar el Jardín Negro, habrá que visitar a los insomnes. Ah, claro. Los insomnes. Deambulando entre la luz y la oscuridad. Pero siempre hay que elegir un bando. Aunque sea el equivocado. Muy tarde, ya voy. ¿Cuántos? Mantened la posición, apagad los motores y que no os encuentren. Dime, ¿cómo hallamos a los insomnes? Viven muy lejos, en la frontera con la oscuridad. El último lugar que alcanza la luz. ¿No podemos quedarnos aquí con los robots asesinos? No, Lucecita. Ni se te ocurra. ¿Sale todo esto? Son las naves que lograron escapar de la Tierra durante el colapso. Llegaron hasta aquí. Esta fue su tumba. Es un cementerio. ¿Cómo sobrevivieron los insomnes? Nadie lo sabe. Intrusos con rumbo 127 han penetrado en el reino de los insomnes. Informen de su propósito o serán atacados por orden de la reina. A mí no me mires. El que manda eres tú. Venimos de la Tierra. Queremos pedir consejo a los insomnes. Sigan mi trayectoria. Cualquier desvío será considerado como una agresión. Hemos venido al lugar indicado. ¿Por qué el lugar indicado es siempre tan aterrador? Así que... estos son los intrusos que solicitan una audiencia. No somos intrusos. La reina decide quién puede entrar o no en el reino. Yo... no creo que deba recibir al primero que se presente en el arrecife. Pero en fin... venimos en busca de ayuda. Teme a los caídos. No entiende que estos me pertenecen. Disculpad, Majestad. Soy un guardián de la Tierra. Buscamos el Jardín Negro. ¿Por qué? Queremos erradicar la oscuridad de raíz. ¿Queréis convertirlo en un campo de batalla? Qué poca imaginación. ¿Tenéis idea de dónde está? Todo el mundo sabe dónde está. Lo difícil es entrar en él. ¿Podéis ayudarnos?
¿Y por qué habríamos de hacer eso? La reina desea hablar con su hermano. Está bien. ¿Por qué no? Os haremos una llave. ¿Os parece? Solo necesitamos la cabeza de un celador Vex. ¿Un celador? ¿Por qué queréis una cabeza de Vex? No la queremos. Y dudo que la consigáis. Pero es vuestra única esperanza de entrar en el Jardín Negro. Seguro que volveremos. O moriréis en Venus. Una de dos. Ojalá me consultases antes de hacer promesas delirantes. Si queremos cargarnos a un celador, habrá que descubrir cómo funcionan estas máquinas. Vamos a buscar a la más grande, sacarle el cerebro y ver qué podemos aprender. Detectó un patrón Vex muy intenso subiendo por la costa. Vamos a matarlo y luego llevamos un núcleo mental a uno de los laboratorios de la antigua academia. Sus núcleos mentales son biológicos, sin relación con formas de vida registradas. Me intriga conocer sus investigaciones sobre ellos. Estas ruinas anteceden a la humanidad por, bueno, varios billones de años, y están plagadas de huellas de los Vex. Ahí delante, una emisión Vex ridículamente grande. Es justo lo que buscamos. ¡Fascinante! Vamos al puesto de investigación. El puesto de investigación. Los caídos lo están destrozando. Puedo revivirlo. Veamos qué descubrieron aquí. Vex, vienen hacia aquí. Comparten una mente entre millones de unidades. Por eso reaccionan tan rápido. Asombroso. Pueden saltar entre sistemas estelares en un instante. Ya sé cómo localizar a un celador. Cada Vex es parte de una enorme red que se extiende por el manto de todo el planeta. Si consigo acceder a su sistema, podremos obligar a salir a un celador. Hemos obtenido esto de un canal seguro del Criptarca. El colectivo de Ister aglutinó a algunas de las mentes más brillantes de la Edad de Oro. Su archivo es un tesoro de conocimientos que no puede caer en manos de los caídos. Asegura el archivo y los Criptarcas estarán en deuda contigo. El archivo está enterrado bajo los escombros de la academia. Los caídos no tardarán en saquearlo como el resto del planeta. Será mejor que lo encontremos antes de que accedan a él. Genial. Los caídos ya se han instalado aquí. Aquí es. El archivo.
Secretos perdidos de la Edad de Oro, olvidados durante siglos. Se tomaban en serio lo de impedir la entrada. Encriptación radial A no es problema. Adelante. Increíble. La energía del archivo sigue parcialmente activa. Bienvenido, Dr. Shin. Por favor, introduzca su código de seguridad. ¿Dr. Shin? Da igual. Vamos al terminal de ahí delante. Este lugar es asombroso. Es mayor que los archivos de la antigua Accra. Gracias, Dr. Shin. ¿Inicio la correlación de muestras de los núcleos mentales? ¡Qué amable! Bien, vamos a ver qué tiene. Dr. Shin, brecha en la seguridad. Intrusos, activando protocolo 19. ¡Caídos! ¡Nos han seguido! Fallo remoto. Enrutado interferido. Un sirviente se alimenta de su energía. Lo han destrozado, pero no pasa nada. Genial, están conectados desde otro sitio. Lo solucionaré en un momento. Todavía quedan más caídos. Volvamos al archivo. Este archivo es asombroso. Rutas a otras galaxias. Mapas de un inframundo Vex. Un lugar llamado la Cámara de Cristal. Espero que el criptarca le encuentre el sentido. Le avisaré de que lo hemos encontrado. Los caídos a los que nos enfrentamos en el archivo eran de la Casa del Invierno. Los guardianes llevan años persiguiendo a Sukel, Draxis. Si estos informes son correctos, dirige a sus caídos desde una red de cuevas en las cenizas. Si queremos mantener los secretos de la Academia a salvo, debemos adentrarnos en su guarida y eliminarlo. Cuando tú quieras. Estas cavernas son mucho más profundas de lo que pensaba. Aquí dentro podría haber miles de caídos. Guardia eliminada. El Kel no andará lejos. El queche de la Casa del Invierno. Nunca había visto uno en la superficie. El Kel estará dentro. Ahí está el Kel. Draxis era una de las peores plagas que han asolado este sistema. Sin Sukel, las casas suelen terminar enfrentándose. Puede que así consigamos liberar la Academia. Cuanto más aprendemos sobre los Vex, más entiendo por qué nuestra amiga Exo está tan preocupada por ellos. Durante el colapso, los Vex transformaron el planeta Mercurio en una máquina en cuestión de días. Si el viajero no llega a detenerlos, habrían ocupado todos los planetas.
Tenemos que entrar en el Jardín Negro. Necesitamos la cabeza de un celador. Bien. Lo primero que vamos a tener que hacer es conectarme a la red Vex para que pueda hacer salir a un celador. Yo iré delante. Datos sobre los celadores. Miden 3 pisos de alto y protegen los reinos que los Vex mantienen aislados del tiempo. ¿Del tiempo? Debe de ser un error. Detecto una confluencia densa cercana. Puedo usarla para acceder a su reino. ¿Quién decía que mi trabajo era fácil? Debemos dirigirnos a un lugar llamado Los Peldaños Interminables. Allí encontraremos al celador. Creo que es el momento de decir que para buscar al celador tuve que toquetear todas las puertas de transferencia de aquí. Me parece que vamos a estar muy ocupados. Las puertas se han activado. No dejarán de aparecer hasta que las inutilices. Y ahí es donde encontraremos al celador. ¡Vamos! Quiero recordar que todo esto ha sido decisión tuya. Prepararé la cabeza para el teletransporte. Espero que esto nos lleve al Jardín Negro. Vamos a que la reina nos dé la llave. Sigue vivo. Y aún tiene su esfera. Huir no es nada deshonroso, guardián. Salvo por la cobardía y el fracaso que supone, es una gran estrategia. No huimos. ¿No han matado a ningún celador, hermano? Ah, sí que lo matamos. Espectro. Tenemos que encontrar el Jardín Negro. Ni siquiera saben dónde está. Se lo diremos. Busca en el celador lo que les dará acceso. ¿Para qué? Si lo que deseas es verlos muertos, mátalos aquí mismo. Al conjeturar sobre motivaciones ajenas, revelamos las propias. Mi única motivación es la lealtad hacia mi pueblo, mi reina y mi hermana. Entonces, por favor, haz lo que te he ordenado. Muerto, por desgracia. Me temo que todo ha sido en vano. Quizá, pero puede que su ingenio los ayude. Por el viajero, les concederemos su deseo. Marte. 84 Norte, 32 Este. Bahía del Meridiano. He sido benévola contigo, guardián.
Si los insomnes necesitamos un aliado, te buscaré. Y esperaré lealtad. Dice que nos debes una, guardián. Lo comprendo. Majestad. ¡Buena suerte! Al cruzar la zona de exclusión. Estas coordenadas sitúan la entrada al Jardín Negro cerca de la ciudad perdida de Liberación que lleva enterrada en la arena desde el colapso. Ahora, los Cabal ocupan la zona y casi todo Marte. Nadie puede cruzar su zona de exclusión. Genial. La entrada al Jardín Negro está a kilómetros de aquí y los Cabal han bloqueado las comunicaciones orbitales. Si quieres tu colibrí, tendremos que irrumpir en uno de sus búnkeres y desactivar el sistema. Esto es lo que sé sobre los Cabal. 400 kilos y fuertemente militarizados. Vuelan planetas y lunas simplemente porque están en su camino. Esto es para que sepas a qué nos enfrentamos. Están dentro. Mi consejo es evitar enfrentamientos hasta conocerlos mejor. No ha sido tan difícil. Buscaré algo enlazado a sus redes orbitales. Ese de ahí. ¿Clave de acceso? Hasta el 2 es más complicado. No necesito clave. Oh, creo que he activado un seguro. Supongo que ellos eran el seguro. Ya podemos acceder a los colibríes. Vamos a la puerta. Parece que aquí los Cabal están en guerra con los Vex. Quizás sepan algo sobre la puerta. Hay algunos puestos avanzados cercanos a ella. Echemos un vistazo. Debería haber un puesto avanzado más adelante. Buscaré en sus sistemas si hay algo sobre la puerta del Jardín Negro. Debemos buscar una llave de acceso. Hay que averiguar quién está al mando y quitársela. Espero que la llave sirva. Hay otro puesto avanzado de los Cabal al lado de la puerta. Veamos. Es la puerta. Pero para entrar hay que despertar al ojo del celador. Vamos a ver qué hacen los Cabal. Veamos lo que saben sobre la puerta. Es impresionante. Los Cabal han penetrado en la malla perceptiva de los Vex. Hay mucha información. Ni siquiera sé si entienden qué es la puerta. Pero si queremos despertar al ojo del celador y entrar al Jardín Negro, creo que vamos a tener que pasar por encima de los Cabal.
Tengo un plan para cargar el ojo del celador. En las profundidades de la base de combate Cabal hay una Spiravex conectada a la puerta del Jardín Negro. Si la liberamos de los Cabal, podremos cargar el ojo. Golpearemos a los Cabal en su punto más fuerte, así que esto va a ser una guerra en toda regla. Allá vamos. Habrá que entrar en la base por la fuerza. Necesito encontrar la espira. Sigamos adelante. Buscaré una posición estratégica. Esa torre de observación en lo alto. Allí tiene que haber una forma de localizar la espira. ¿Dónde está? La encontré. Al otro lado de otra línea defensiva. Si no sabían que estábamos aquí, ya no hay duda posible. Creo que acaban de invitarnos a entrar. Parece una trampa. Voy a ponerme con esta puerta. Nos estamos acercando. Debemos cruzar ese puente. Ahí está la espira, justo delante. Ocúpate de los Cabal. Yo buscaré la forma de despertar al ojo. Hay un conducto hasta la espira. Acércame. No sé muy bien qué va a pasar ahora. ¡El ojo! ¡Está cargado! Es hora de entrar al Jardín Negro y acabar con esto. Parece que los criptarcas sienten mucha curiosidad por esta región de Marte. Escucha. Durante años, los criptarcas han esperado para atravesar la zona de exclusión y descubrir lo que queda en esa ciudad enterrada. Dicen que Liberación fue testigo de maravillas tecnológicas. No podemos permitir que los Cabal la destruyan.
Los Cabal podrían haber arrasado toda la ciudad. Si no lo han hecho aún, es que han encontrado algo valioso. Deberíamos localizarlos y ver qué están buscando. Rastrearé transmisiones, Cabal. Tengo algo en el edificio 5. Hay un enlace activo con su base local. Voy a escucharlo. Parece que los Cabal tienen un equipo de reconocimiento en lo alto del otro rascacielos. Deben de haber encontrado algo interesante. Echemos un vistazo. Clovis Bray. Un centro de avance científico. Defensa interplanetaria, desarrollo de IA, investigación sobre el viajero. Este sitio podría ser una mina. Detecto actividad extraña. No es Cabal. Sigamos avanzando. Esta máquina sigue activa. Voy a analizarla a ver qué es. Esta IA estuvo conectada con el estratega de Marte. Los Vex están tomando el control de la superficie para proteger el Jardín Negro. A este ritmo, Marte no tardará en estar peor que Venus. Debemos averiguar de dónde salen. Hay que localizar una confluencia, como la que vimos en Venus. Hay informes de una no muy lejos de aquí. Una vez que descubramos de dónde salen los Vex, habrá que detenerlos. O Marte no tardará en convertirse en una de sus máquinas. Esto es parte de una oleada aún mayor que viene de debajo de la ciudad sepultada. Deberíamos echar un vistazo. Parece que esto va a estar a oscuras durante un trecho. Apunta a cualquier ojo rojo que veas. Es como si los Vex tuvieran redes latentes en el subsuelo de cada planeta, esperando a ser reactivadas. Tienen puertas de transferencia aquí abajo. Hay que desactivarlas. Hay más puertas delante. Es increíble. Esto no es una invasión. Están regresando a su hogar. Algo los está llamando para que vuelvan al Jardín Negro. Ya no volverán a utilizar este camino, pero encontrarán otro. Tenemos que detenerlos. No creo que dispongamos de un segundo intento. Si lo logramos, salvaremos al viajero. Si no, los Vex invadirán nuestros mundos. Pase lo que pase, si no conseguimos regresar a casa, no me arrepiento de nada. Vale. El ojo del celador sigue cargado. Vamos a la entrada. Los Vex están frenéticos. Van a hacer todo lo posible para evitar que entremos al Jardín Negro. Espero que esto funcione. ¿Dónde estamos? No puedo recibir ni transmitir nada. Si esto es el Jardín Negro, no está en ningún mapa del espacio-tiempo conocido. Están en una especie de estasis.
Hay algo extremadamente oscuro abajo. Creo que hemos encontrado el corazón del Jardín Negro. Estos Vex de aquí alimentan esa barrera. Debemos eliminarlos. No hay salida. El corazón está al otro lado. Este sitio es una máquina gigantesca. Acércame a esos clusters. Puedo manipularlos. Solo necesito descifrar su interpretación múltiple. ¡Ya está! Vamos a por el siguiente. ¡Funciona! ¡Se está formando una espira! Todo empieza a encajar. Bien, veamos si ha funcionado. Solo necesitamos permiso para entrar, como celador. No creo que tenga elección. El corazón se muere. Hay que seguir atacando. Acabo de recibir una señal.
Hemos regresado a Marte. Recibo pings de todo el sistema. Otros espectros. Se ha levantado un sudario de oscuridad. La luz ha vuelto al viajero. El orador nos está pidiendo que volvamos. Durante siglos temimos la concentración de las fuerzas de la oscuridad. Elegimos ocultarnos bajo un dios exánime hasta ahora. Estos guardianes ilustran lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos de nuevo. Somos los vestigios de la luz. Y no dejaremos que sofoquen nuestra llama. Es un día de discursos y medallas. Pero sabemos que la lucha de verdad está ahí fuera. Toma esto. Hay mucho más, Guardián. Monstruosidades nacidas de la oscuridad. A cada momento se acercan más. Todo final es un comienzo. Nuestra lucha solo ha empezado.